esta muestra de homenaje a León Ferrari en Arteba. Yo creo que es una, bueno, es toda una decisión, ¿no? Porque León Ferrari indudablemente es uno de los grandes artistas argentinos de mayor proyección internacional, tal vez el más reconocido internacionalmente, pero además es uno de los artistas más comprometidos, ¿no? Es de los que vienen trabajando desde hace muchísimos años, muy consustanciado con el arte contemporáneo, pero también, digamos, con las injusticias, con las problemáticas sociales, y a partir de eso ha ido desarrollando una producción que es una producción sorprendente. Creo que lo ubica en un lugar absolutamente joven, y digo absolutamente joven por más que León tenga más de 90 años. Ferrari tiene un hijo desaparecido que justamente desapareció en ese mismo lugar, ¿no?, donde funcionó la ESMA. Por otro lado, digamos, pensar en Arteba y con esta otra exposición es pensar desde otro lugar, pero que es igualmente significativo. León Ferrari ha sido, creo que, uno de los artistas más generosos, y si uno mira todas las obras que están expuestas en este stand, todas las obras, bueno, salvo una de que ha sido pedida en préstamo, todas han sido donación de León Ferrari al Museo Nacional de Bellas Artes. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando además de uno de los artistas que está más cotizado internacionalmente, lo que significa que cada una de estas obras se podría decir que es un regalo que nos ha hecho León Ferrari a todos los argentinos. Nuestra galería se llama Choque Cultural, nosotros somos de São Paulo, Brasil. Temos 10 anos de funcionamento, a galeria surge em 2003, mostrando artistas de diversas linguagens que não estavam necessariamente habituadas ao espaço de galerias. A primeira vez que nós participamos, então nós tínhamos a expectativa de conhecer a feira, conhecer as galerias locais, algumas galerias estrangeiras, estreitar os laços com colecionadores, curadores, artistas. Então, para nós é uma oportunidade, principalmente, de troca. Eu venho do grafite desde há muitos anos. E há já um ano e meio vivo em São Paulo, onde trabalho com a Galeria Choque Cultural. Y me han traído como parte del staff de artistas de la galería para Buenos Aires, así que he vuelto a Argentina con una galería brasilera. El arte urbano está en ebullición, y te pasa que andás en un barrio y te encontrás con unos pibes pintando a la luz del día, sin una característica delictiva, sino con permiso de los vecinos que muchas veces hasta te donan las paredes para que vos pintes. Y esta situación de encontrarte con una obra a la mitad, con el artista que se fue a comer un sándwich y volvió, es una situación muy de Buenos Aires hoy en día. La idea era transmitirla un poco acá, mezclándola con obras ya terminadas, ¿no? El Barrio Joven es el sector de la Feria de Arteba, donde están los proyectos más emergentes y jóvenes que por ahí tienen como otras maneras de generar espacios de difusión y venta. La galería se llama Rusia, puse galería, somos de Tucumán, queda en la capital de Tucumán. Nosotros somos un grupo, digamos, de gestión que llevamos adelante la galería. Somos 6 artistas que gestionamos el espacio, bueno, hacemos muestras todos los meses, damos clínica, talleres. Y bueno, uno de los objetivos también del espacio es integrarnos al mercado de arte nacional, ¿no? Soy la curadora de U-Turn. Esta edición es el apartado que se dedica a las galerías internacionales. Estamos en la tercera edición y fui la curadora de la inaugural. Y lo que la base de este proyecto es poner a los artistas y galerías y la producción de nuestros artistas en América Latina, ponerlo en una plataforma que les da la visibilidad al lado de sus colegas. Te vas a encontrar desde performance hasta pintura, neones. Es simplemente ver cómo el arte, cómo nos expresamos a través del arte, cómo representamos a lo que está pasando en el mundo, socialmente, económicamente, políticamente, a través del arte, porque es una manera tan bella y tan callada